Bueno, un cordial saludo para todos. Iniciamos una nueva entrega. Esta vez vamos a ver lo que es el concepto de trabajo en física. Entonces voy aquí a compartir pantalla porque iniciamos. Entonces iniciamos acá con el concepto de trabajo. ¿Cuántas veces se ha tenido dificultades con este concepto? ¿No se entiende bien? ¿No se diferencia entre el concepto de fuerza y el concepto de torque? ¿Sí? Entonces, hoy lo vamos a ver de manera desmenuzada. Cuestión de que quede claro este concepto. ¿Qué será el trabajo en física? ¿Sí? Entonces, iniciamos asignatura física. Docente John Freddy Cobo Olaya. Ese es mi nombre, John Freddy Cobo Olaya. Eje conceptual, trabajo. Temática a abordar. Vamos a ver definición de trabajo, fórmula de trabajo, unidad de medida del trabajo en el sistema internacional. Y vamos a ver problemas que involucra la utilización de la fórmula de trabajo. El logro de aprendizaje va a ser el siguiente. Reconoce el concepto de trabajo y lo aplica en la solución de problemas físicos. Bueno, entonces iniciamos acá con la presentación de la guía. Vamos a ver la definición de trabajo. Esto es muy importante. Esta es la base de todo. En mecánica clásica se dice que una fuerza realiza un trabajo cuando hay un desplazamiento desde su punto de aplicación hacia la dirección que se aplica la fuerza. ¿Sí? Miren, la clave es la siguiente. Hay que tener un desplazamiento, ¿sí? Esa es básicamente la diferencia con fuerza, ¿sí? Acá, en trabajo hay que desplazar, ¿sí? En fuerza hay que golpear, ¿sí? Se golpea con fuerza, ¿sí? Pero en trabajo hay que producir un desplazamiento, ¿sí? Esa es la principal diferencia, ¿sí? Entonces, como va a haber un desplazamiento, vamos a tener una variable que se llama desplazamiento, ¿sí? Cuya unidad de medida en el sistema internacional va a ser el metro. Y además, como hay que llevar un objeto, para ello vamos a necesitar fuerza, ¿sí? Entonces, el trabajo es simplemente como el esfuerzo, ¿sí? El esfuerzo que se realiza para transportar un objeto desde un punto inicial hasta un punto final, ¿sí? Miremos de nuevo la definición y lo verán más claramente. Dice que en mecánica clásica se dice que una fuerza realiza trabajo cuando hay un desplazamiento. Miren, la clave está ahí. Hay un desplazamiento desde su punto de aplicación, o sea, el punto inicial, hacia la dirección que se aplica la fuerza, ¿sí? Acá en imagen lo tenemos. Podemos ver ahí a la persona que va a transportar, ¿sí? Un objeto desde un punto inicial hasta un punto final. Para la persona transportar ese objeto desde el punto inicial hasta el punto final, debe hacer un esfuerzo. Ese esfuerzo es lo que llamamos en física trabajo, ¿sí? Dice que el trabajo de la fuerza sobre ese cuerpo será equivalente a la energía necesaria para desplazarlo, ¿sí? Es decir, para poder desplazar, ¿sí? Para poder desplazar dicho objeto, la persona debe tener una energía, ¿sí? Que de hecho, pues la va a tener, pero la energía suficiente para lograr hacer ese desplazamiento. Si no, no lo va a poder hacer. Bueno, entonces debe quedar claro hasta ahí. Cuando nos hablen de trabajo, que se nos venga aquí a la mente esta imagen, ¿sí? Donde hay que transportar un objeto, pero para transportar ese objeto hay que hacer un esfuerzo, ¿sí? A ese esfuerzo lo que llamamos trabajo, ¿sí? Bueno, entonces seguimos acá. Dice, por consiguiente, se dice que una cierta masa tiene energía cuando esa masa tiene la capacidad de producir trabajo, ¿sí? Además de esta afirmación, se deduce que no hay trabajo sin energía, muy importante. Si no hay energía, no se puede transportar, pues, el objeto, ¿sí? ¿Con qué energía, sí? Valga la redundancia. Si nosotros miramos ahí la imagen, ahí vemos un claro ejemplo de trabajo, ¿sí? El esfuerzo que hay que hacer para mover un objeto que está desde un punto inicial A hasta un punto final B. Si vemos ahí en la imagen, ahí los atletas tienen que hacer un esfuerzo para desplazar la mano del oponente desde un punto inicial, que es donde inician la competencia, hasta un punto final, que sería ya colocarle la mano ya sobre la plancha plana que aparece ahí, ¿sí? Sobre ese mesón, no es el nombre exacto, cómo se llame, pero ahí hay un claro ejemplo de trabajo, ¿sí? Es decir, hay que hacer un esfuerzo
para transportar un objeto A, ¿sí? En este caso el objeto sería la mano del oponente, desde un punto inicial hasta un punto final, ¿sí? Bueno, entonces de nuevo, a trabajo lo relacionamos con un esfuerzo para hacer un desplazamiento, ¿sí? El trabajo en física. Dice que el trabajo en física se puede entender como el esfuerzo, ¿sí? Que hay que hacer para transportar un objeto desde un punto inicial A hasta un punto final B. Mírenlo ahí, ¿sí? Vean el esfuerzo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de esfuerzo, el trabajo que tiene que hacer el atleta para transportar. Mire que va a transportar una tractomula desde un punto inicial A hasta un punto final B, ¿sí? En la siguiente imagen podemos ver ello con mayor detalle, ¿sí? Pues ahí lo podemos observar. Símbolo del trabajo y unidad de medida en el sistema internacional. El símbolo del trabajo es W mayúscula, ¿sí? Y viene del inglés work, ¿sí? Su unidad de medida en el sistema internacional es el joule. Miren cómo se escribe joule, pero se pronuncia joule, cuyo símbolo es J mayúscula, ¿sí? Alguien podría pensar, no, profe, y el trabajo no es T mayúscula. T mayúscula es el periodo, ¿sí? Trabajo en física es W mayúscula, ¿sí? No W minúscula, porque W minúscula es velocidad angular y lo vimos en movimiento circular, ¿sí? Bueno, y muy importante, su unidad de medida en el sistema internacional es el joule, cuyo símbolo es J mayúscula. En resumen, podemos ver dicha información en la siguiente tabla. Acá tenemos la tabla. Nombre de variable, nombre de la variable, trabajo, símbolo, W mayúscula, unidad de medida en el sistema internacional, el joule, ¿sí? Y que es J mayúscula. Fórmulas del trabajo, va a tener dos fórmulas. Las fórmulas del trabajo en física están dadas por la siguiente expresión. La primera fórmula la tenemos acá. Dice, fórmula del trabajo cuando el desplazamiento es horizontal. ¿Cómo así horizontal? Mírenlo ahí. Horizontal, ¿sí? Vean ahí que la persona ni está bajando ni está subiendo, sino que va por una carretera horizontal. Cuando eso ocurre, la fórmula que debemos aplicar es esta, la que dice trabajo igual a F por D. Pero ¿qué es F? ¿Qué es F mayúscula? Fuerza, ¿sí? ¿Qué es D minúscula? Desplazamiento. Y muy importante, la unidad de medida del desplazamiento en el sistema internacional es el metro. Es decir, que si en el problema nos dan el desplazamiento en centímetros, toca obligatoriamente, sí o sí, pasarlo a metros, ¿sí? Bueno, y la siguiente fórmula, fórmula de trabajo cuando el desplazamiento se da sobre una superficie inclinada. ¿Cómo así una superficie inclinada? Mírenlo acá. Por ejemplo, este ciclista está subiendo. Si está subiendo, hay que hacer un mayor esfuerzo, ¿sí? Entonces la tenemos de la siguiente manera. Dice, fórmula del trabajo cuando el desplazamiento se da sobre una superficie inclinada. La fórmula es trabajo igual a F por D por coseno de teta. O en otras palabras, trabajo igual a fuerza por desplazamiento por coseno de teta. ¿Qué es teta? El ángulo de inclinación con respecto a la horizontal, ¿sí? Creo que es que la carretera tiene un ángulo de inclinación de 20 grados. Entonces acá donde está el ángulo, coloca 20 grados, ¿sí? En donde W es igual a trabajo, W mayúscula igual a trabajo, F mayúscula igual a fuerza, D minúscula igual a desplazamiento y teta, el ángulo de inclinación con respecto a la horizontal. Nota 1. La unidad de medida del desplazamiento en el sistema internacional es el metro, ¿sí? Ya se los había dicho acá, se los recuerdo. Miren, repito que esto es súper importante. La unidad de medida del desplazamiento en el sistema internacional es el metro. Nota 2. Cuando el desplazamiento del objeto se da a través de una superficie horizontal, entonces el ángulo teta es igual a cero. Si el ángulo teta es igual a cero, y por eso es que toma esta forma, porque coseno de 0 da 1. Y todo lo que multiplico por 1 da lo mismo. Entonces, cuando es horizontal, simplemente fuerza por desplazamiento. Cuando es inclinado, fuerza por desplazamiento por coseno del ángulo de inclinación. Y nota 3. Cuando en un ejercicio nos hablan del desplazamiento de un objeto y no nos mencionan la inclinación, entonces debemos asumir que su desplazamiento es horizontal.
Es decir, que su ángulo teta va a ser igual a cero, ¿sí? O sea, cuando no nos hablen de inclinación, entonces de una, aplicamos esta fórmula, trabajo igual a fuerza por desplazamiento. Que nos dieron ángulo de inclinación, entonces fuerza por desplazamiento por coseno del ángulo. Resumen de fórmulas. Tenemos dos fórmulas. Aquí lo tenemos acá en el cuadro de resumen. La primera, fórmula del trabajo cuando el desplazamiento se da sobre una superficie horizontal. Entonces va a ser trabajo igual a fuerza por desplazamiento. Y segunda fórmula, fórmula del trabajo cuando el desplazamiento se da sobre una superficie inclinada. Entonces va a ser trabajo igual a fuerza por desplazamiento por coseno del ángulo. ¿De cuál ángulo? Del ángulo de inclinación. Vamos a ver un primer ejemplo. Primer ejemplo, dice, determine el trabajo que debe realizar un físico-culturista que para desplazar 2 metros a una NPR es un camión grande, utiliza una fuerza de 5.000 newtons. Mire, tenemos ahí al señor. ¿Sí? Nos están pidiendo el trabajo que debe realizar este señor, el que aparece en la imagen, para desplazar 2 metros a una NPR. Si utiliza una fuerza de 5.000 newtons, entonces, ¿qué hace? ¿Qué vamos a hacer? Primero, analizamos los datos que tenemos. Nos dicen 2 metros. ¿Qué será 2 metros? Desplazamiento. Y nos dicen 5.000 newtons. ¿Qué será 5.000 newtons? La fuerza, ¿sí? Porque sabemos que la fuerza, porque la unidad de medida de la fuerza en el sistema internacional es el newton, ¿sí? Entonces, ahí lo tenemos. Entonces, sacamos los datos. Acá los tenemos. Trabajo igual a signo de pregunta, que es lo que nos están preguntando. Desplazamiento 2 metros, la fuerza 5.000 newton. ¿Nos dan ángulo de inclinación? No. ¿Qué fórmula hay que aplicar? Esta. Buscamos la fórmula que nos resuelve el problema y con azul ahí la marcamos. Reemplazamos los datos. ¿Cuánto vale F? 5.000. ¿Cuánto vale D? 2. 5.000 por 2, 10.000. ¿Pero 10.000 qué? Si es trabajo, tenemos que colocarle su unidad de medida en el sistema internacional, el cual es joule, o sea, la J. Entonces, colocamos la unidad de medida del trabajo en el sistema internacional, la cual es joule, simbolizada por J. Y acá lo tenemos. Y finalmente, concluimos. Se dice que el trabajo que debe realizar el físico-culturista es de 10.000 joules. Y vamos a ver un segundo ejemplo cuando hay inclinación. ¿Cómo sería cuando hay inclinación? Se dice de la siguiente manera. Observen este ejemplo. Ejemplo 2. Determine el trabajo que debe realizar un ciclista para desplazarse 2 metros por una superficie con un ángulo de inclinación de 20 grados. ¿Sí? El ángulo de inclinación aquí es de 20 grados. Si aplica una fuerza constante de 5 newtons. Ustedes nos están preguntando el trabajo que debe realizar. Le sacamos los datos. W igual a signo de pregunta porque es lo que nos están preguntando. Desplazamiento, ¿cuánto vale el desplazamiento? 2 metros, acá lo tenemos, 2 metros. ¿Qué más nos dan? La fuerza, 5 newtons. Entonces, ¿cuánto vale F? 5 newtons. Y muy importante, ¿verdad? Que nos dan ángulo de inclinación. Cuando nos dan ángulo de inclinación, la fórmula que hay que aplicar es esta, donde aparezca coseno del ángulo. Si no nos dan ángulo de inclinación, entonces la fórmula es la otra, la que no tiene coseno. Listo, entonces. Utilizamos esta fórmula, la colocamos acá. Trabajo igual a fuerza por desplazamiento por coseno del ángulo. Reemplazamos los datos, que haría trabajo igual a 5 por 2 por coseno de 20. ¿Por qué 5 por 2 por coseno de 20? Porque F vale 5, D vale 2. Y como el ángulo es 20 grados, entonces quedaría coseno de 20 grados, ¿sí? Reemplazamos, resolvemos, eso nos va a dar trabajo igual a 9.39. ¿Pero 9.39 qué? Joules. ¿Sí? ¿Por qué joules? Porque el joule es la unidad de medida del trabajo en el sistema internacional. Entonces colocamos la unidad de medida del trabajo en el sistema internacional, el cual es el joule simbolizado por J mayúscula, lo cual nos quedaría trabajo igual a 9.39 joules. Y finalmente concluimos, el trabajo que debe realizar el ciclista es de 9.39 joules. ¿Sí? Tenemos ahí dos ejemplos y aquí les dejo dos talleres para que practiquen. Primer taller, taller de trabajo físico sobre superficies planas. Es decir, ¿qué fórmula hay que aplicar? La primera, ¿sí? Para el primer taller. Ahí está. Y tenemos un segundo taller que es el taller de trabajo físico sobre superficies inclinadas. ¿Qué quiere decir? Que nos van a dar ángulo. ¿Qué fórmula hay que aplicar?
la segunda, la que tenemos acá. Y eso sería lo de entregar para esta semana que lo iremos trabajando en clase. Entonces voy aquí a dejar de compartir y voy acá a finalizar. Y cualquier duda, ahí los pueden ver, las pueden dejar ahí en los comentarios.